De consenso, falta de escucha. Y ahora proponemos la oportunidad de que todos podáis ser escuchados. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Lo dice, no he venido a luchar contra nadie, sino a defender los intereses de todos, a defender los colectivos y a que nos protejamos contra la opresión contra la que estamos sometidos desde hace muchísimos años. Bueno, en los medios de comunicación hay veces que se dice que esto no es por Hassel, que hay gente que no tiene ni idea del tema Hassel, y yo pienso que en parte, no como ellos lo miran, sino como lo miro yo, tienen su parte de razón. Esto no es por Hassel, esto es por la sanidad pública, por la educación pública, por la ley Mordaza, por toda la gente que nos ha cambiado cada día, por esa gente que está allá atrás, cada día que... lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y como ellos quieran, porque lo que buscan no es la ausencia de violencia, lo que quieren es seguir teniendo el monopolio de la violencia, ser la brújula moral que determina lo que es violento y lo que no, y además tener la autoridad para hacer condenar la violencia que a ellos no les gusta. Ya me tocó correr delante de los grises, ya me tocó vivir en dictadura, ya me tocó correr por la libertad de expresión cuando al Juglás, por una obra de teatro, los encarcelaron, en plena dictadura. Y ahora estamos en una democracia. Esto es democracia cuando siguen encarcelando por libertad de expresión. Esto no es una democracia. La democracia la tenemos que ganar día a día y luchar. Vosotros no paréis de luchar. No paréis de luchar por la situación. Després per solidaritzar amb tot aquest jovent que està aquí, que ha posat el seu cos en disposició per lluitar contra la repressió policial. Noches a todos los asistentes, me llamo Mohamed y estoy aquí por una lucha social. Estoy aquí porque estamos hasta los huevos que nos desahucien. Tiene esta rabia en la organización.
de esta organización en revolución, porque son nets y netas, la de la gracia que va a lluitar contra la dictadura.